Looking for a way to make some quick cash? Well, making money with DoorDash is super easy, guys. I love riding my bike around the city, and now I get to do that while getting paid. With DoorDash, I get to pick my own hours and be my own boss. I get paid on my deliveries and keep 100% of my tips. Not to mention the sign-up process was so quick and easy. Guys, I'm telling you, just download the DoorDash driver app and see how easy it is to start earning cash today. Bienvenidos a Radio Pakusich, con su rico sabor casero. Bienvenidos a nuestro vuelo. Nuestras edecanes ofrecerán deliciosas bebidas a lo largo de todo el trayecto. Favor de no abandonar la aeronave. Estamos por comenzar. Esta es una edición más de Radio Pakusich para el día lunes 11 de abril. Qué rápido se pasa el tiempo, ¿verdad? De repente ya volteamos al calendario y otra vez se nos fue otro mes. Rápido y sencillo. Esto es Radio Pakusich, sigue siendo el laboratorio de las ideas. Aquí platicamos de algunos temas, algunos no los tocamos. Hoy precisamente una alumna me preguntó, ¿y de qué temas hablas? Y le dije, de todos menos estos. Y ya es una cuestión de estilo, es una cuestión de gusto, o llámele como le quiera llamar, a mí me acomoda de esta manera y pues así ha funcionado durante los últimos años. Así lo he estado haciendo y el tema de esta noche, ay, ay, ay. Qué difícil tratar de identificar cuando uno está viviendo. Fíjese lo que le voy a platicar, ¿eh? Esto que le voy a platicar no es nada fácil. Identificar que estamos sumergidos en el lado oscuro. Oscuro de la mente, de la vida. Y no nos damos cuenta porque es un estado mental complicado. No es tan sencillo como usted podría pensar. Vivir en el lado oscuro. Por supuesto que hago referencia y analogía un poco de la película Star Wars, donde aparece este personaje de Darth Vader. Y así, ¿no? Como de repente nuestra vida puede cambiar, puede dar un giro inesperado simplemente por las ideas, porque pensamos que así deberían de ser las cosas, porque no le hacemos caso a estas red flags que aparecen en la vida para todo, ¿eh? Hablo como para con amigos, con pareja, con negocios. Incluso en el trabajo, ¿no? De repente también en el trabajo te ves inmerso en una dinámica donde ya no estás a gusto, donde simplemente ya no eres tú, ya perdiste totalmente el piso. Pero ¿cómo darse cuenta a tiempo de que uno está viviendo inmerso en esta dinámica del lado oscuro, donde no te permite ver más allá de tus propios ojos? Donde no le puedes hacer caso a nadie, absolutamente nadie, porque simplemente no es válido. Porque esa es tu vida durante los últimos años, ¿has pensado así? De repente llega el cuarto piso y la cosa se vuelve más complicada todavía. Sobre todo de aprender nuevas habilidades, de aceptar que uno no lo sabe todo, porque esa es la parte que yo de repente comento. Cuando uno llega al cuarto piso creemos que lo sabemos todo y no, ese es el gran error de todo esto. Cuando estamos en el cuarto piso y pensamos que lo sabemos todo, no sabemos absolutamente nada. Entonces de repente llegan los golpes de la vida y te das cuenta que pues no, estuviste equivocado durante mucho tiempo, pero ya pasaron muchos años como para aceptar esta condición. Yo creo que cuando algo no está funcionando bien en tu vida, creo que es notorio. El problema es cuando no volteamos a ver. Cuando estamos inmersos en esta situación, en esta dinámica, ya sabes, de no hombre, yo lo sé todo. Ve hasta dónde he llegado, mi Javi. Ve hasta qué punto de la vida he llegado.
He llegado a un punto importante. No, yo lo sé todo, lo puedo hacer todo bien. Esta soberbia que no te deja ver de repente que no estamos en el camino correcto. Y cuando las cosas no están, no están fluyendo, como en algunas ocasiones he escuchado, no es por las cuestiones externas, ¿no? Porque podríamos culpar toda la vida a estas cuestiones externas de que es que a mí siempre me ha pasado esto, mi Javi. Por la condición que tenemos, por la cuestión económica, por la cuestión de amigos, por la cuestión de familia, siempre hay un culpable allá afuera, pero en realidad es nuestra propia mente la que nos va llevando a pensar de manera equivocada. Y no nos damos cuenta hasta que llegamos a un punto en la vida donde estamos parados y nos encontramos inmersos en nuestra propia porquería de manera solitaria. Por eso a mí cuando me dicen, bueno, ¿y cómo le haces, no? De repente estar solo, vivir solo, créanme y se lo digo con todo el respeto, porque habrá muchas personas que consideren que no es así, pero vivir solo es de gran aprendizaje. Ahí te vas a dar cuenta de tus fantasmas, de tus demonios, de estas situaciones que no te dejan ver. Aparece este punto de la aceptación, donde la aceptación te va llevando por este camino, ¿no? De, ok, sí, tengo este problema y lo acepto. El problema cuando no hay un trabajo de aceptación de nuestra propia condición es cuando nos vemos inmersos en el lado oscuro. Y yo creo que ese es el primer camino, ¿no? Para poder encontrar la salida dentro del lado oscuro es primero la aceptación. La aceptación de que algo no está funcionando de manera natural. Esto es como la salud, por ejemplo. De repente cuando la salud no está funcionando bien y te da señales el organismo, te va avisando que algo no está funcionando bien, pero no hacemos caso. O queremos estos remedios caseros que solamente van a dar un efecto placebo como para quitar las molestias, pero el origen no se está quitando. Yo por eso a veces estoy en contra de los tecitos y de estos remedios caseros de úntate esto y cómete esto y con esto la vas a librar en la vida. No, eso es mentira. Y así para algunas situaciones en particular que nos va llevando la vida, nos vamos encontrando con disyuntivas, ¿no? Sobre todo cuando tienes esta cercanía con ciertas personas, sobre todo con tu pareja. Que a veces no entiendes por qué la reactividad o por qué la reacción a ciertas circunstancias, claro, porque la soberbia es el primer paso para entrar al camino oscuro. Cuando pensamos que lo sabemos todo, cuando pensamos que no necesitamos un comentario de nadie, absolutamente de nadie. Y a veces lo que necesitamos es eso, el comentario, la crítica, la autocrítica, que es tan necesaria hoy en día. Entonces, cuando estamos inmersos en el lado oscuro, de verdad, es... Mire, cuando le toca a usted viviendo solo, vivir en el lado oscuro, te das cuenta de una serie de circunstancias terribles en la vida. Empiezas a ver tu pasado, ¿no? Esto es como una película, ¿no? Empiezas con el pasado, empiezas a ver situaciones, momentos, el por qué sentías esto, por qué siempre aquello. Y empiezas a ver tu presente y empiezas a visualizar también tu futuro. Dices, bueno, ¿y qué voy a hacer en 5 años? A veces las personas de finanzas siempre te hacen una previsión, ¿no? Te dicen, ¿cómo te ves a 10 años, mi Javi? ¿Y tú cómo crees que me voy a ver? Pues obviamente que más viejo, ¿no? Por supuesto. Pero mentalmente, ¿cómo te ves? Esa es la pregunta interesante para esta noche. ¿Cómo te visualizas de aquí a 10 o 5 años mentalmente hablando? Claro que por supuesto el pellejo va a envejecer y se van a notar las canas, las arrugas, la falta de movilidad y la falta de hacer muchas cosas, pero mentalmente, ¿cómo te tienes visualizado esta noche? Y si te has hecho la pregunta, por supuesto, ¿no? Porque a lo mejor es una pregunta que nunca en la vida te has planteado.
Entonces, traer el demonio al lado, mire, es muy fácil de identificarlo en otras personas tal vez. Pero aquí la pregunta interesante es, ¿usted ya se analizó, ya se observó? ¿Usted cree que todo lo sabe? ¿Usted cree que todo es maravilloso en su vida? ¿Usted cree que no está dentro del lado oscuro? ¿Usted cree que no acepta esa categoría? ¿Usted no califica para la categoría del lado oscuro en la vida? ¿Usted cree que nunca ha pisado ese territorio inexplorado? ¿Nunca? Y es una pregunta que tendríamos que hacernos todos, ¿no? Porque de repente hay mucha soberbia en la vida y pensamos que el único éxito es el económico, el profesional, ¿no? Pero si nos damos cuenta, de repente vamos manejando, vamos en el transporte público y vamos con un carácter, con un genio, vamos estresados, vivimos muy rápidos, preocupados por lo que va a pasar mañana y mañana y mañana y mañana. Y entonces la gente moderna le llama hoy en día ansiedad. Así le llaman hoy en día, ansiedad. La gente que está pensando todo el tiempo en el futuro, que el futuro va a ser perfecto porque estoy trabajando en eso, mi Javi. Y entonces deseamos que sucedan cosas a futuro, ¿no? Y acuérdense de Anakin Skywalker. Él se convierte al lado oscuro porque precisamente está preocupado por salvar a su novia. Entonces alguien le ofrece la posibilidad, la vida fácil, como también sucede hoy en día. El camino fácil. Vender tu alma al diablo, ponerle un precio a tu vida. Entonces cuando uno le pone precio a algo en la vida, algo a las cosas que hacemos, es cuando aparece el lado oscuro. Y todo el mundo estamos pensando en esta competencia de ganar dinero y de tener cosas y de cambiar el teléfono, cambiar el coche, viajar por la vida, como si viajar fuera lo último. Pues sí, alguien me decía hace muchos años, sí, viajas, terminas de viajar, ahora es más fácil, pero ¿y luego? En 5 o 10 años, si te dedicas a viajar, terminas de conocer todo el mundo, ¿y luego qué sigue? Buena pregunta, ¿verdad? Y entonces, ¿podríamos estar nosotros con nosotros mismos solos? Sin estos pensamientos de deseo, de apego. Sin esta ansiedad por pensar en el futuro, ¿qué va a suceder, Javier? ¿Qué va a pasar? Es buena pregunta para esta noche, ¿no creen? Pero es una pregunta interna, no es una pregunta como para poner en redes sociales. No es una pregunta sencilla de contestar en ciertos momentos. Incómoda para algunos. ¿En dónde estás parado en este momento, en tiempo presente? ¿Estás anclado al pasado? ¿O lanzaste la caña de pescar para amarrar tu futuro, ¿no? Porque aparentemente eso es lo que sucede hoy en día, ¿no? Amarrar un futuro, mi Javi. ¿Cómo? Con un matrimonio, con un trabajo, ¿no? En este trabajo vas a tener oportunidades. Como si todo en la vida fuera seguro, como si nada fuera a cambiar. Y aquí vengo a la premisa del budismo, la impermanencia. Nada va a quedar en su mismo lugar nunca. Ni nosotros, ni nuestras mentes, ni las personas, ni las casas, ni el cielo. A lo mejor puede pasar un huracán, un terremoto y se vienen abajo las casas y bueno, es que ahí vivía mi abuelita, pero ya no es. Ahora es un edificio de oficinas. Solamente hay que echarle un vistazo a la Ciudad de México. Dime qué colonia quieres visitar. Te vas a dar cuenta que a lo largo de los últimos 5 años, 7 años se ha transformado. Es otra la Ciudad de México, completamente. Yo me atrevo a decir que de 2017 para acá es otra Ciudad de México. Exactamente 5 años de que pasó el temblor del 19 de septiembre. Y ya se nos olvidó, ¿no? De repente acaba de sonar la alerta sísmica hace unas semanas. Sonó la alerta sísmica, salimos y no pasó nada. Y claro, la gente que dice, pues claro, que fraude.
Nada más es un desmadre, me ponen de nervios. Sí, señora, no es para que se ponga de nervios. Es para que se acuerde que la condición de la impermanencia puede suceder en cualquier momento. Hoy, en este momento, justo en este instante. Podría suceder la alerta sísmica y se viene para abajo todo otra vez. Esa es la condición del cambio, esa es la condición que sucede en cualquier momento. Entonces, cuando la mente está clavada en algún momento del lado oscuro, que puede ser el pasado o el futuro, cuando vivimos todo el tiempo pensando en el pasado, no, es que yo tuve mejores glorias, mi Javi. Cuando yo era jugador en 1979, sí, don abuelo, pero eso ya pasó, ahora su tiempo presente es diferente. O cuando toda la vida estamos extrañando a la expareja, a la exmujer. Pues sí, pero eso ya pasó, ya sucedió hace 5 años. Hace algunos años me buscaban, me decían, es que Javi, te quiero volver a ver. Pues ¿para qué? Ya pasaron 10 años. O sea, ¿qué quieres verme? O sea, 10 años desaparecida, como ¿para qué nos podríamos volver a ver otra vez? Tú tienes una vida, yo tengo otra, vivo mi presente. Esta condición del presente tan difícil cuando vives en el lado oscuro de la mente. Pero vives apegado, esto es como una calcomanía, ¿no? Se adhiere a la piel, a la mente. Por más de que llegue alguien y tratar de despegarla, no, hombre, es imposible, es una cuestión de apego durísimo. Y entonces de repente estamos sentados platicando acerca del pasado y del futuro. Y pregúntale a alguien, cuando usted detecte que alguien está en el lado oscuro de la mente, pregúntale, ¿qué hay en el futuro? Lo que vaya a responder, dile, en el futuro no hay nada, porque el futuro no existe todavía. Y cuando te digan que el pasado, que las mejores épocas, las mejores glorias, y es que yo me acuerdo que yo vivía en la colonia Roma. Sí, mi Javi, pero ya no vives ahí. Y pensar que en el futuro podría yo regresar, no lo sé, el tiempo presente es más importante. Lo que tienes ahora es mucho mejor. Sí, que hay que hacer planeaciones, sí, claro. Yo no digo que no hay que hacer planeaciones para todo en la vida. Pero no hay que vivir aferrado mentalmente. Cuando la gente vive aferrada, tiene el sufrimiento, la máxima budista. Y entonces, ¿para qué tenemos un plan si vamos a estar sufriendo todo el tiempo? Es que ya faltan 25 años, mi Javi, para que termine de pagar mi casa. Y es que vale madre porque no tengo dinero y es que perdí el trabajo. No estás disfrutando el tiempo presente. Entonces, ¿de qué sirve estresarse por una situación en la vida si no lo estás gozando, no lo estás disfrutando? No, no está mal tener planes, no está mal, pero no sabemos qué va a pasar en el futuro, no estamos seguros si esos planes van a suceder. Y entonces, ¿qué sucede? La gente se frustra porque los planes que habías planeado con ley de oro, que esto siempre iba a pasar, mi Javi, ¿qué crees? No sucedieron. No sucedieron los planes, no pasaron. Pasó un terremoto, te fuiste de viaje, te conociste a una chica en Colombia y te largaste. Y pues ya, mi Javi, pues ya no vives en México. Y lo que tenías planeado, así me tocó con una amiga. Se encontró su marido, lo encontró, ¿en dónde fue? En Hermosillo, en Durango, no sé en qué parte. Tenía grandes planes, iba a hacer un emprendimiento. Conoció un cuate, dijo que era el amor de su vida y ¡zas! Se largó. Claro, todo mundo piensa en el romanticismo. ¡Ay, qué bonita historia, mi Javi! Sí, güey, pero no todas las historias son iguales, no inventes. El problema es cuando queremos la historia otra vez igualita. Sí, queremos, que pensamos que la vida es así como comprar historias, ¿no? Como comprar una bolsa de golosinas en la tienda. ¿Pero qué crees? A veces la vida no es eso. La vida es inesperada todo el tiempo.
Por más de que hagas citas y planes, y a lo mejor tu médico te dijo, te espero aquí a las 10 de la mañana, tuvo un accidente, tuvo un contratiempo, una urgencia médica, y te cancela la cita, aunque hayas hecho tu plan con 2 días de anticipación. ¿Quién iba a pensar que íbamos a estar 2 años y medio encerrados en la pandemia? ¿Quién lo tenía planeado? ¿Quién tenía que ser el plan de vida? Ahora dígame con esta pendejada que me dicen, es que el universo hay que decretarlo. Sí, güey, ¿quién fue el pendejo que decretó que iba a haber pandemia y que íbamos a estar encerrados 2 años y medio? ¿Quién? ¿Verdad que nadie? Entonces, ¿por qué este lado oscuro nos hace aferrarnos a la vida ilusoria, a lo que no existe y a lo que ya pasó? Porque esa es la circunstancia de la mente. Lo que no existe, que es el futuro, y lo que ya pasó. Y ahí se la pasa morando la mente. Morando es que está habitando en ese lado oscuro y no acepta otra posibilidad. O mejor dicho, no acepta su presente. Le molesta su presente. Le caga su presente. Porque está anhelando que sea diferente. Y claro que hay que actuar para poder hacer un futuro diferente, pero incluso actuando, incluso teniendo todos los planes, tampoco salen las cosas. Queremos garantías de todo, pero no hay garantías de nada. Incluso casándose. A mí cuando me dicen, no, es que el matrimonio, mi Javi. Yo morando cuando me dicen esto del matrimonio, que es la mejor herramienta para... No es cierto. La persona que te quiere, que te ama, te va a seguir a cualquier parte del mundo. Y no te va a pedir condiciones. Ni te va a exigir que le des nada a cambio. Entonces de repente cuando digo el matrimonio, pues no, a lo mejor para mí no es diseñado. No está diseñado. A lo mejor para otras personas les funciona. Y eso está genial. Qué bueno que para otras personas les funcione. Pero nadie habla de cuando a alguien no le funcionó el matrimonio, ¿verdad? Eso casi nadie lo comenta. Igual, porque es la parte del lado oscuro, ¿no? Queremos solamente las historias bonitas, las historias de amor, mi Javi. Como mi amiga, ¿no? Que dejó todo, dejó la roomie, dejó el emprendimiento y se fue con el novio de Durango, un cuate más grande que ella. Y así, literal, dejó todo. Y cuando le preguntaron, oye, güey, ¿qué te pasa? Lo acabas de conocer hace 2 semanas. Es el amor de mi vida. Sí, pero la chava se largó, ¿eh? O sea, la chava no esperó a que el galán hiciera algo, ¿no? Ella se fue. Y así tengo otra amiga, Yasmín. Ella iba a ver al novio a Estados Unidos, a California. Esa historia siempre la he contado. Yasmín, pues siempre iba a ver al novio. El novio vino creo que un par de veces. Yo lo conocí una vez, ya cuando estaban viviendo juntos. Y ella dijo, yo vengo por ti, cabrón. Y ella fue a Estados Unidos, se casó. Y aún siguen juntos. Por cierto, él es muchísimo más grande que ella. Pero son las historias bonitas, ¿no? Las que siempre queremos contar. La que nos acomoda. El romanticismo, ¿no? Es lo que ahora está en moda, ¿no? Es como las cosas bonitas, lo que te llega. ¡Ay, qué lindo, mi Javi! Pues sí, cabrón, pero también hay historias que no son bonitas y que no son románticas, pero que también son válidas. Y rompen a veces los estereotipos y eso a la gente no le gusta, no le llama la atención, no le lleva. No le lleva a ningún lado, no hay este engagement con las historias bonitas, digo, las que no son bonitas. ¿Qué difícil salirse del lado oscuro? Sí, es difícil. Te lleva algunos años, tal vez, algunos meses. Pero si me preguntas, creo que es más difícil morar ahí, estar viviendo más tiempo ahí en el lado oscuro sin darse cuenta. Para mí eso es lo más complicado de esto. No darme cuenta de que estoy metido hasta el cuello de mierda del lado oscuro. Y por más que muchos te tratan de sacar y te tratan de avisar, oye, mi Javi, te estás ahogando en la porquería. Sí, no importa, es mi estilo. Siempre lo he hecho así. Yeah.
Pero es mentira, simplemente no te das cuenta, no quieres voltear a ver, porque también esa es otra, ¿no? La gente cree que con una terapia van a estar bien en un mes, dos meses, pero no, hay que trabajar muchos meses, tal vez años. Y a lo mejor tal vez después de muchos años no te convences todavía, o no quieres abrir los ojos, o no quieres voltear hacia adentro, ¿no? Estás esperando que llegue este momento romántico y bonito para que las cosas sean diferentes, pero no, no va a suceder. Vivir y morar en el lado oscuro es una experiencia que uno tiene que vivir solo. El problema es cuando la compartes con alguien, esa experiencia se vuelve totalmente complicada, difícil. Muy complicada. Pero no es imposible de hacer, es decir, se puede lograr salir del lado oscuro, pero uno tiene que decidir. Esto es como el amor no es un sentimiento bonito, son actos. El amor se demuestra con actos, no se demuestra con palabras bonitas, ni que yo te dije, ni con regalos, no, son actos. Entonces a veces pensamos que el concepto de amor es dar regalos, hablarle bonito, ponerle mensajes en el WhatsApp. Porque esa es la parte donde todo mundo se siente cómodo, ¿no? Pero no, la parte bonita es actuar. Actuar en situaciones donde la situación es complicada. Donde estás en un problema con tu pareja y lo estás apoyando y esta situación es de vida o muerte tal vez. No, no, no está tan fácil. Entonces de repente nos encontramos en esto, en este camino de la vida. Y nos damos cuenta que vivir en el lado oscuro está muy feo, muy rudo. Por eso si la próxima vez te das cuenta que alguien está metido hasta el cuello, pues habrá que lanzar las banderas verdes o rojas. Y hay que tener mucha paciencia con aquellas personas que moran en el lado oscuro de manera permanente. Este es el experimento de Radio Pakušić. Sigue siendo un experimento bonito, un experimento donde pues simplemente me acomoda. Es un experimento donde me siento bien. Sigo platicando de muchas y pocas cosas. Pero al final tocamos ese botón, ¿no? Que a veces de repente es el botón que nadie quiere tocar porque no, qué pena, mi Javi. Porque a pesar que los tiempos han cambiado, hay gente que prefiere hablar de ciertas cosas. No prefiere hablar de ciertas cosas. Prefiere evitarlas, ¿no? Porque no, qué hueva. Claro, el lado oscuro te obliga a no hablar de ciertos temas, ¿no? Pero me parece que en las relaciones personales, ya sea de amigos o de pareja, creo que los temas complicados son los primeros que tienen que saber. Estas pláticas incómodas, donde tienes que enfrentar tu lado oscuro, ¿no? Y te das cuenta que la otra persona ya se dio cuenta, y madres, mi Javi, ¿y ahora cómo le hago? Enfrentando la vida, porque al final del día para eso es. Enfrentar la vida aquí y ahora. Después ya no tiene caso. Mañana quién sabe. Hoy es lo más importante. El tiempo presente. Este instante, este momento. Mañana no existe. Ayer ya fue. Ya no hay remedio. Ahora, justo ahora, en este momento. Esto es Radio Pakušić. Cambio y fuera. Hey, kiddo, how was the hill? Did you learn anything? Yeah, that ripping pow induces spontaneous joy.
The Icon Pass lets you do you at 50 destinations worldwide from $249 adult. Drop in for next winter now and save at iconpass.com.